Okay. Okay. Gracias, buenos días. Buenos días a todas y buenos días a todos. Hemos convocado esta manifestación para dar continuidad a una serie de marchas que se pusieron en marcha en España en septiembre para reivindicar un sistema justo de pensiones para todos que sea garante para esta sociedad. Después de estas marchas, hicieron una serie de jornadas en las que íbamos por los diferentes ayuntamientos explicando cuál es el actual sistema de pensiones y qué es lo que se quiere encargar. Yo creo que hemos tratado de incidir en la conciencia de las personas pues para conseguir ir picando piedra y ir haciendo camino para conseguir grandes movilizaciones que seamos capaces de cambiar de alguna manera las políticas que se están haciendo. No quiero comentar esta intervención sin agradeceros, pero no de una manera cortés o por quedar bien. Estas movilizaciones no tienen ningún sentido, las reivindicaciones que hagamos desde los sindicatos o los movimientos sociales, si no están apoyadas en la calle. La conciencia de clase es fundamental y los trabajadores siempre, todo lo que tenemos, sea mucho o sea poco, siempre lo hemos conseguido en la calle. No quiero tampoco que se me olvide hacer una reflexión sobre el incidente que ha habido ayer en Lavapiés, porque salvando los colores o salvando los lugares de procedencia, el mismo sistema que no le busca solución a las personas independientemente de su color o de dónde vengan, ese mismo sistema es el que se quiere cargar la educación, la sanidad y el sistema público de pensiones en España. Estamos mucho más cerca de esos que de los otros. Y también os quiero decir otra cosa. Van a intentar dividirnos. Van a intentar que discutamos entre nosotros. Nosotros no nos vamos a pelear por quién convoca las manifestaciones. Las vamos a apoyar todas, porque es lo único que tenemos. Para justificar un poco todo esto, al final tenemos que saber cómo ha empezado este tema, ¿no? Este tema ha empezado con una crisis, que es una crisis financiera, una crisis ficticia. Los que estábamos trabajando o los que no estábamos trabajando en el 2006 o 2007 no hicimos nada de un día para otro. Esto es una crisis financiera provocada. ¿Provocada para qué? Provocada para meter a la sociedad, para cargarse los derechos y los pilares de la sociedad. Lo único que quieren es tener a una clase obrera sometida. Y nosotros no debemos consentirlo. El gobierno, amparándose en un programa electoral que nada tenía que ver con lo que luego han hecho, accedió al gobierno e intentaron privatizar la educación, intentaron privatizar la sanidad, han intentado cargarse absolutamente todo lo público. Algo de esto se ha frenado, pero ahora van a por las pensiones. Las pensiones es un volumen de dinero tan importante que los fondos de pensiones, los bancos, la gente que se dedica a especular quiere manejar ese dinero, pero quiere manejar ese dinero no para hacer un reparto solidario, quiere manejar ese dinero para quedárselo. Es lo único que nos queda y tenemos que intentar mantener todo esto. Hay un tema que también tiene consecuencias y va justo a continuación de esta mayoría absoluta que accedió, repito, al gobierno con un programa que nos engañó a todos. Y es el tema, ha incidido muchísimo en el tema de las pensiones, que es el tema de la reforma laboral. La reforma laboral ha desquiciado absolutamente el mercado laboral, ha retirado a los sindicatos, no estamos en igualdad de condiciones a la hora de negociar y esto ha empobrecido en general a los trabajadores. La consecuencia de empobrecer a los trabajadores es que también se empobrece a la seguridad social, porque todo lo que se aporta a la seguridad social no es de las empresas, es salario nuestro, es salario en diferido. Si nosotros ganamos menos, se aporta menos a la seguridad social. Se ha cargado todo el sistema de protección social, se ha cargado, es mucho más difícil poder acceder a una prestación, se lo han cargado absolutamente todo. Y ahora, no se os olvide, van a por las pensiones.
ha sido de una manera... o sea, no ha sido que se les haya ocurrido de la noche a la mañana. O sea, han entrado y dicen, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Esto está perfectamente premeditado, tienen una hoja de ruta y la están siguiendo perfectamente. Lo primero que han hecho es como todo. Todos en nuestro entorno alguna vez hemos escuchado en el bar o en la asociación, en el ámbito de cada uno, todos alguna vez ya hemos escuchado que el sistema no es sostenible, que es que la gente vive mucho, que si la demografía... No. Esto es una gota fina, una lluvia fina que va calando en la sociedad y hay mucha gente que se lo cree. Hay mucha gente que se lo cree. Esto es absolutamente mentira. El sistema de pensiones estaba absolutamente protegido y perfectamente blindado. Lo que pasa es que ellos vieron que ahí había mucho dinero y lo han esquilmado. Lo primero que hicieron para esquilmar el dinero fue quitar un artículo que era que todo lo que se saque del plan de la caja de las pensiones por encima del 3%, todo debería ir a cargo de los presupuestos generales del Estado. Eso se lo cargaron automáticamente para poder vaciar lo que ellos llaman la hucha de las pensiones, que no deja de ser nuestros ahorros para las protecciones posteriores. Han pactado con ellos mismos, porque con los agentes sociales y en el Pacto de Toledo no lo han hecho, y amparándose de nuevo en otra mayoría absoluta, un sistema que ellos llaman de revalorización de las pensiones, que es el famoso 0,25. El famoso 0,25 no es un tema de revalorización, es un tema de devaluación. Está sujeto a que el sistema sea, que el balance de la caja de la seguridad social sea positivo. No va a ser positivo nunca. Entre otras cosas porque está sufragando los gastos que no tiene que sufragar, que luego más tarde explicaré. Además, si sacan ellos las cuentas, nunca va a ser positivo el balance, siempre va a ser negativo. Por lo tanto, el 0,25 es un valor de devaluación de las pensiones permanente, porque nunca van a subir por encima de eso. Y luego hay otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Están diciendo que las pensiones tienen que subir por el IPC. Las pensiones mínimas tienen que subir muy por encima del IPC, porque con el salario, con las pensiones mínimas, no se puede llegar a fin de mes y tienen que subir por encima del IPC, no solamente con el IPC. Se han inventado el factor de sostenibilidad, que esto ha sido una idea brillante de algún liberal... Tiene que ser un tío inteligente. Al final esto, en vez de llamarlo factor de sostenibilidad, se podría haber llamado reparto de miseria. Lo que hacen es vincular las pensiones a lo que va, a la esperanza de vida de los que van a cobrar las mismas. Cuanta más esperanza de vida, menos pensión. Es decir, la diferencia entre el último salario que percibiste cuando estabas en activo y la diferencia con la prestación de pensión que vas a cobrar, en algunos casos, va a ser un 50% más pequeña. Esto es un reparto de miseria, no es un reparto de pensiones. En definitiva, lo que quieren es repartir el mismo dinero que están repartiendo ahora, en vez de entre 7 millones de pensionistas, entre 14 millones de pensionistas que vamos a ser en el 2040 o 2050, y eso no debemos consentirlo. Pensiones de orfandad y de viudedad. Otro tema que se han sacado, otro conejo que se han sacado de la chistera. Las pensiones de orfandad y viudedad tienen que permanecer en la caja única, porque solamente eso va a garantizar que el día de mañana se puedan pagar. Si se sacan de la caja única y se pasan a los presupuestos generales del Estado, como el posterior derive a las comunidades autónomas, lo que va a pasar es que en las comunidades autónomas, donde la tendencia sea más liberal o menos solidaria, van a diluir estas pensiones y la única garantía de que se sigan cobrando es que estén incluidas en la caja única del sistema de pensiones. Cualquier viuda en cualquier país de España tiene que cobrar lo mismo y cualquier huérfano también. Y por cierto, ya es hora de que suban las pensiones a la viuda. Detrás de todo el debate que está surgiendo del tema de las pensiones, debate que han sacado ellos intencionadamente, solamente hay un objetivo: privatizar los sistemas de pensiones. Quieren manejar nuestro dinero, quieren manejar nuestro salario en diferido. Nos ponen como ejemplo los países nórdicos. Las condiciones en España no son ni de lejos, ni la sombra de las condiciones que hay en los países nórdicos. No tenemos sus salarios, no tenemos sus posibilidades de trabajar. Y ellos no tienen un paro juvenil de más del 50% en muchas comunidades. Para decir una cifra más, estamos al albor de lo que les mandan los bancos, los fondos de inversiones y los especuladores. Dicen que hagamos planes privados de pensiones. Hace falta 300.000 euros durante una vida laboral
para poder optar a una pensión media y 600.000 para una pensión máxima. ¿Quién en España, con el mercado de trabajo como está, que no sabe dónde va a trabajar mañana, puede hacer estas aportaciones? ¡Nadie! No sería honrado por nuestra parte, por parte de los sindicatos, solamente decir las quejas. Tenemos que aportar soluciones y sabemos cuáles son las soluciones. Para eso llevamos tiempo trabajando en todo esto. Lo primero que hay que hacer es acabar con un mercado laboral como consecuencia de la reforma que ellos han hecho sin pactar con nadie. No podemos tener un sistema público de pensiones con contratos parciales, abusando de la eventualidad, facilitando los despidos injustificados, amparándose en no sé qué reglas. Eso es lo primero con lo que hay que acabar. Hay que hacer una nueva regulación del mercado laboral que sea garante para todos. Para eso hay que restituir, es fundamental restituir el equilibrio en la negociación. Solamente en los países donde los sindicatos tienen capacidad de negociación y hay sindicatos fuertes, hay buenos niveles de vida. Si estamos en sus manos, no lo vamos a conseguir nunca. Se puede incidir sobre los gastos de la caja única de las pensiones, se puede incidir. No tenemos por qué pagar con nuestro salario, nuestras aportaciones a la Caja de la Seguridad Social, no tenemos por qué pagar los gastos de ese ministerio que cuesta gestionar la Seguridad Social. ¿Acaso el Ministerio de Interior se paga solamente con las aportaciones que hacen los militares? ¿La Iglesia solamente se mantiene con las aportaciones que hacen los católicos? ¿La Casa Real solamente se mantiene con las aportaciones que hacen los...? ¡No! Tenemos que acabar con las bonificaciones a las empresas por contratar a las personas. Las empresas solamente contratan si lo necesitan. Si no lo necesitan, no contratan. Da igual lo que les des para que contraten. Si no tienen trabajo, no contratan. Y eso es nuestro dinero. Es de la caja, es de lo que nosotros aportamos. No se puede seguir bonificando los contratos. Hay que destopar las bases máximas de cotización. Estamos por encima de 40.000 euros, no cotiza nadie en este país. En cualquier país, en Francia, que está aquí al lado, la base de cotización máxima está en los 70.000 euros. Hay muchísimo dinero en este país. Los que más ganan no están contribuyendo solidariamente a la caja de las pensiones. Hay soluciones para el tema de las pensiones. Y además, en este país se está dedicando el 10% del Producto Interior Bruto dedicado a todo este tema. En cualquier país del entorno oscilan entre un 14 y un 16. Luego, entonces, soluciones hay. ¿Cómo vamos a conseguir todo esto? Pues mira, todo esto solamente lo vamos a conseguir de una manera. Con presión en la calle y con negociación y firmeza en las mesas. Si hay presión en la calle, los que estemos sentados o los que estén sentados en las mesas sentirán el aliento de la calle en la nuca y no se les ocurrirá firmar nada que no nos interese a todos. Presión y negociación, no hay otra solución. Y además os voy a decir una cosa y con esto ya termino. ¿Sabéis el dinero que hay encubierto en los presupuestos generales del Estado dedicados a la corrupción? 90.000 millones de euros todos los años. En este país, si no se roba, no hay ningún problema. Y con esto termino. La lucha de la clase obrera es más antigua que la seguridad social. Buenos días, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Estaba mirando antes de intervenir algunos datos de las manifestaciones que se están haciendo por toda España. Va a ser una jornada histórica. Ya aquí en Santander, la manifestación va a superar las 25.000 personas. Luego dirán que somos dos o tres. Luego dirán lo que quieran. Dicen y dicen. Y dicen que dicen, a nosotros nos da igual lo que digan. No estamos aquí por lo que digan.
Estamos aquí por lo que hacen y por lo que no hacen también. Y que la gente joven o más pequeño se tape los oídos. Estamos aquí por lo que hacen, porque por lo que hacen nos joden la vida. Por eso estamos aquí. Y porque ya estamos saliendo, y bienvenidos a aquellos y aquellas que están saliendo del largo sueño, de ese letargo de la resignación. Porque ahora empiezan a romperse las costuras de la resignación. Nos estamos movilizando por muchas cosas. Por las pensiones, por las viviendas, por la igualdad, por la mujer, por tantas y tantas cosas que han quedado en el olvido como producto de la crisis económica y de las injustas políticas. Estamos saliendo de ese sueño, bienvenidos a la lucha. Y vamos a seguir en ello. Y esto no acaba aquí. En Cantabria hay 125.000 personas con pensión, con distinto tipo de pensión. El 48% de esas pensiones están por debajo del salario mínimo interprofesional. Pobreza que se paga con más pobreza. De ese 48% por debajo del salario mínimo interprofesional, el 72% son personas también, y son mujeres. Como siempre, las mujeres en la cola del furgón, en la desigualdad, como siempre. Y ya está bien. Dicen que las pensiones tienen muchos problemas, que el sistema tiene muchas amenazas. Problemas demográficos. Sí, problemas demográficos, porque se incrementa el nivel y la esperanza de vida. Y eso es un problema. Eso será un motivo de satisfacción, que vivamos más tiempo. Es el avance de la ciencia, el avance de la sanidad. ¿Eso es un problema? ¿O acaso hay que fusilar o fumigar a la gente? Eso no puede ser un problema. Dicen que hay menos tasa de natalidad, y ese sí es un problema. ¿Y por qué hay menos tasa de natalidad? Porque aquí nadie, si no tiene garantizado el pan, no va a fundar una familia. Porque no tiene asegurado el empleo, porque no tiene segura la vivienda, porque pasa dificultades, porque hay incertidumbre. Decirme a mí, ¿quién me puede contestar aquí? ¿Quién puede fundar mañana una familia con ese empleo precario, con esos salarios de miseria, con esa pobreza y con esa desigualdad? Claro que hay un problema de natalidad, como hay un problema de exilio laboral. ¿Cuánta gente se va de esta tierra porque no tiene futuro? ¿Cuánta gente se va de España? Los que más han estudiado, los que más esfuerzos han hecho, los más preparados. Claro que hay un problema demográfico, pero la culpa son las políticas económicas. Esos son los culpables. Y hay soluciones, claro que hay soluciones. Y las hemos aportado. Y hay que hablar más de los problemas y menos bla, 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 bla. El otro día ha habido un pleno en el Parlamento, con seguridad convocado, provocado por este tipo de manifestaciones. Y ha sido un debate decepcionante. Y el señor Rajoy ha dicho que va a subir las pensiones mínimas y las viudedad, y la de viudedad, pero no ha dicho cuánto. Y no lo va a decir, porque vuelve a tomarnos el pelo, vuelve a reírse de miles y miles y millones de personas y pone a los pensionistas y jubilados como rehenes, prisioneros, diciéndole: yo le subiré a usted la pensión, sin decirle cuánto, si me votan los presupuestos. Eso es un chantaje inaceptable. Eso vuelve a ser la miseria de la política gobernante de este país. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza, porque todavía hay otro que debe de ser que vive en una tienda de campaña, que dice que nos aguantemos los pensionistas porque tenemos vivienda en propiedad. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? A la horca con él. Nosotros decimos que el sistema
es sostenible y que tiene futuro. Y mirar, no es un problema de hoy, porque los pensionistas de hoy fueron los trabajadores y las trabajadoras de ayer. Y los pensionistas de mañana son los trabajadores y las trabajadoras de hoy. Y queremos un sistema que perdure en el tiempo, que asegure las pensiones, porque lo más triste es que una sociedad dé la espalda a sus mayores y que una sociedad piense en un futuro basado en el extraperlo, como en la época de la guerra o posterior a la guerra civil española. Hay que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, las de hoy y las de mañana. Y la verdadera amenaza, ¿sabéis cuál es la verdadera amenaza que tiene el sistema público de pensiones en España? ¿Sabéis cuál es la verdadera amenaza? El gobierno de España. Esa es la amenaza del sistema público de pensiones. Y yo, para terminar, le voy a dar al gobierno de España, que forma parte de la propuesta de las organizaciones sindicales y de otras organizaciones también de pensionistas y jubilados de este país, 7 soluciones para cada uno de los días de la semana, para decirles que el sistema es sostenible. Primero, lunes, el sistema es sostenible con más y mejor empleo. ¿Cómo? Derogando la reforma laboral, más contribuyentes y más contribuciones. Segundo, martes, el sistema es sostenible con menos amnistías fiscales y con menos bonificaciones y también con menos fraude. Tres, miércoles, el sistema es sostenible si solo con las contribuciones que pagamos a la Seguridad Social se pagasen las pensiones y no otras cosas. Porque tener en cuenta que en las últimas décadas el sistema de pensiones ha tenido superávit. Superávit. Y se hicieron dos cosas con el superávit de la Seguridad Social, con las contribuciones de la Seguridad Social. Primero, compensar el déficit de los presupuestos generales del Estado durante años, décadas. Y segundo, crear un fondo de reserva de las pensiones por si acaso, como ha pasado ahora. Y 9 de cada 10 euros han volado. Luego, tenemos que garantizar que las pensiones, que las contribuciones a la Seguridad Social son solo para pagar pensiones y no para hacer otro tipo de cosas. Y es sostenible si se hace así. Cuarto jueves, el sistema es sostenible si no fuera por la contumaz y persistente devaluación salarial. Para el viernes, le diremos que el sistema es sostenible con otro modelo fiscal, donde paguen más los que más tienen. Y le diremos por el sábado que es sostenible si la factura de las pensiones se paga también con los presupuestos generales del Estado, que es lo que tienen que hacer. Y el domingo, dicen algunos, fiesta de guardar, pues mirar, es sostenible el sistema si no hubiera paraísos fiscales, sin corrupción. El sistema es sostenible y es sostenible gobierne quien gobierne, y por eso el sistema hay que defenderlo gobierne quien gobierne. Y termino agradeciendo la presencia en este acto a las organizaciones políticas a las que les hemos pedido su apoyo. Veo aquí entre las personas que participan diputados de algunos partidos políticos u organizaciones del Parlamento. De Podemos, veo de Izquierda Unida, veo del Partido Socialista y veo del Partido Regionalista también. Pero quiero agradecer al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Regionalista de Cantabria que estos dos partidos, como organizaciones políticas, han decidido apoyar sin reservas esta movilización. Gracias y bienvenidos, y a seguir luchando. Buenos días, vamos a dar por finalizada esta manifestación, no sin antes agradecer de nuevo, de parte de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, la presencia de todos y todas, que hemos conseguido que esto sea una gran manifestación, que sea una de las manifestaciones más grandes de las conocidas en Cantabria después de la del día 8 de marzo.
antes de finalizar, os quiero recordar que ya tenemos otras convocatorias. El día 22 tenemos una concentración en Reynosa a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento en defensa de las pensiones. El día 1 de mayo volvemos a salir a la calle, como todos los años, en defensa de las pensiones, por la igualdad de las mujeres, por todas estas movilizaciones que estamos realizando y que creemos que van a tener que seguir en la calle. Y es que España... Y por eso os queremos pedir que estéis atentos a las próximas convocatorias, porque seguramente que esto no acabe aquí y tengamos que seguir saliendo todos los días a la calle. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora y la unión de los trabajadores y trabajadoras! Y es que España va muy bien. Y nos